pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Solo en Dios está el bien. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para cantar todas sus obras. Salmo 73, versos 27 y 28. ¿Cuántos desengaños tenemos que arrastrar en la vida? Ya desde nuestra niñez, la vida nos ha ido arrancando esperanzas y enseñándonos el duro sendero de la decepción. Algo que con los años no ha cambiado mucho, pero que por su persistencia y a nuestro pesar, se ha convertido en un difícil compañero de viaje y que en muchos casos tiene mucho que ver con la dureza de nuestro corazón. ¿Y qué consecuencias nos acarrea esta condición innata del hombre natural? Pues principalmente la dicha anteriormente, la dureza del corazón, pero también la desilusión, esa especie de desazón y desencanto que le va quitando sabor a la vida, convirtiéndola en una rutina gris, que tienes que seguir soportando día a día, te guste o no, y que te acaba llevando a la apatía o la tristeza. En efecto, el cuadro es un poco decepcionante, pero el caso es que esto sucede más a menudo de lo que desearíamos. En este mundo vivimos rodeados de traiciones, de intereses personales que en muchos casos se interponen ante la propia moral, la decencia o la injusticia. Y para muchas personas no somos más que ladrillos con los que edificar pedestales que los lleven a sobresalir de entre los demás. Esta es la sociedad del mundo en que vivimos y ante la cual o nos lanzamos nosotros también al barrizal de nuestro beneficio personal o nos apartamos lo más posible para no ser salpicados. Y por desgracia aún seguimos viendo cómo muchos sucumben a la tentación de los beneficios que ofrece el lodazal. ¿Es esto nuevo? No. Desde el principio de las relaciones humanas ha habido quienes han confiado su sustento y enriquecimiento de sus vidas en las intrigas palaciegas, los dimes y diretes y, por supuesto, las opiniones sesgadas. ¿Cuántas vidas desperdiciadas por el deseo del beneficio personal o de agradar a los hombres o por la esperanza o el hecho de verse beneficiado por otros a causa de un tercero? Si hiciésemos un listado de traidores en la Biblia, y por mencionar a algunos, nos encontraríamos con personajes como Balaam, que sucumbió ante los regalos de los príncipes de Moab, o como Amán, que su precio fue un manto babilónico, un lingote de oro y algunas monedas, por no hablar de Judas y sus 30 monedas. Leí en cierta ocasión una ilustración sobre los traidores, y los asemejaban a las abejas, pues éstas llevan en sus bocas miel y en su cola veneno, un aguijón con el que pueden hasta causar la muerte de sus víctimas. Pero curiosamente, también ellas mismas mueren al clavar su aguijón. Como dice el Salmo 73, los que se alejan de ti perecerán. Y poner nuestra esperanza en los beneficios y parabienes que podemos recibir del hombre no es otra cosa que alejarnos de Dios.
alejarnos de los beneficios de vernos refugiados en su gracia y en su misericordia, vernos lejos de las riquezas de la casa del Padre. Que el Señor nos ayude y nos guíe en nuestras vidas para, como Asaf, autor de este salmo, mantenernos firmes sin más expectativas que estar cerca de Dios y entender que en ello está el bien. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.